Jordiñano, con sus 1.900 habitantes, es parte de la Unión de Municipios de la Tierra del Este y se ubica en el contexto del área del Salento, a pocos kilómetros de Otranto, en el lado central levantino de la provincia de Lecce. Definido correctamente como el Jardín Megalítico de Italia, el municipio de Jordiñano conserva un impresionante patrimonio histórico monumental. Se remonta a la edad de los metales y se puede identificar en la presencia abundante de dolmen y menhir que embellecen el paisaje rocoso. El territorio conserva cuidadosamente los antiguos vestigios de la civilización agrícola pastoral del Salento y es el campo el que ofrece evidencia de la floreciente industria agrícola. Sigue siendo exuberante en los olivares bien cuidados y en la arquitectura rural tradicional, como las de las pagliare y las paredes de piedra seca, que decoran y marcan el paisaje que rodea la ciudad. La fragrante brisa del cercano canal de Otranto golpea el verde campo, donde el olivo crece y se ramifica en vastos bosques que se extienden por todo el territorio circundante. Durante siglos, la producción de aceitunas ha sostenido la economía de Jordiñano y aún hoy el aceite exprimido de las aceitunas de esta tierra se destaca en el sector agroalimentario del Salento, en particular por su autenticidad y exquisitez. La abundancia del campo y sus frutos reaparecen en la tradición culinaria de Jordiñano, que revive con pasión y refinamiento en las actividades de restauración que animan el antiguo pueblo. La cocina típica se convierte en la protagonista de las famosas mesas de San Giuseppe, una antigua costumbre del territorio idruntino. De hecho, cada 19 de marzo, con motivo de la fiesta del santo, la comunidad de Jordiñano utiliza mesas llenas de platos locales sabrosos y genuinos, de los que beneficia toda la comunidad. En la antigüedad, las mesas de San José representaban un momento de intercambio cristiano en signo de hospitalidad cordial y caridad hacia los más necesitados. La antropización del territorio se remonta a tiempos antiguos, aunque las primeras fuentes de archivo relativas a Jordiñano se atestiguan durante la dominación normando-suabia, cuando Tancredi d'Altavilla concedió el feudo a Niccolò de Noa. La historia de la comunidad de Jordiñano reaparece caminando por las pequeñas calles de la antigua aldea. Aquí usted redescubre el encanto de la autenticidad del Salento y es fácil permanecer encantado por los colores cálidos de los edificios que se destacan riendo en el cielo azul. El tormentoso pasado de la frontera del Salento, en el contexto de los ataques e incursiones turco-otomanas, reaparece en varios edificios que se alzan en el centro histórico. Este es el caso del Palazzo Villei, un edificio con una fachada de torre que data del siglo XVI y se caracteriza por el imponente portal almohadillado. En Jordiñano, la historia se muestra a los visitantes en sus espléndidos bordados histórico-artísticos que muestran el importante pasado imbuido de la cultura italo-griega y la tradición religiosa todavía presente en la vida comunitaria actual. Visitar Jordiñano es como caminar en los jardines de la memoria milenaria del Salento, acompañada de una gran sensibilidad para la recepción turística y la mejora cultural.